Thank you.
Que esta entrevista se debe a dos motivos, ¿no? Un motivo que con el padre Gervasini, el cura del barrio industrial, somos los únicos sobrevivientes de estos 50 años. Así que iniciamos la diócesis y todavía permanecemos en ella, ¿no? Lo demás vino después. Y la otra razón, supongo que también por la relación que yo tuve especialmente con Monseñor Bacino. Y al poco tiempo de ser nombrado, ser designado, era el párroco de la Aguada, me llamó para ofrecerme la secretaría del obispado. Yo estaba de teniente cura en Canelones. Sí, yo prácticamente toda mi vida sacerdotal la pasé, digamos, en la misma diócesis, pero unos meses pertenecía a Montevideo. Tuve 5 años en el Tala y Monseñor Bacino me fue al Tala a decirme que me iba a trasladar a San José, y era en víspera de la diócesis de Canelones, por lo que me sentí halagado de que de alguna manera me quiso traer acá antes que hiciera la diócesis de Canelones y yo quedara en Canelones. De ahí para acá estuve muy cerca de Monseñor Bacino. Estuve en el 61 y 62 y parte del 63. Yo estuve radicado en San José, como añadido a la parroquia catedral, sin cargo en la parroquia, pero a cargo de algunas cosas varias. Era medio capellán del SAFA, de Sagrada Familia, tenía la contribución al culto. Monseñor Bacino comenzó, sobre todo cuando se incorporó Flores a la diócesis, visitas pastorales que yo le hice chofer casi siempre y acompañante para no ir solo. Bueno, así que estuve hasta que me nombraron párroco Rafael Peraza, que se erigió la parroquia de Rafael Peraza en el 63, ¿eh? Y estuve 10 años allá. Después murió el padre Torres acá y me trasladaron a esta parroquia, y de acá no estoy seguro si al cementerio local o a qué otro me tocará ir, trasladarme. Y en estos años he vivido muchas cosas lindas, problemas, pero feliz de haber vivido estos años en esta diócesis de San José, donde sentí que mi vida también tenía un significado. Nunca estuve buscando encontrar significado en mi vida en otros lados, sino donde me pusieron. De manera que estuve como Monseñor Bacino, estuve después con Monseñor Seijas y el último tramo con Monseñor Pablo Galimberti. Yo creo que en la década del 60-70 hubo un grupo de obispos que dijo: ser cristiano es estar comprometido, ser cristiano es responder a los problemas de los hombres y de las mujeres de hoy, responder al tema de los adultos y responder al tema de los adolescentes y de los niños. Y no responder con un discurso, responder haciendo cosas.
Y eso fue lo que se nos metió en la sangre a nosotros. Y yo pude comprobar que ya antes del concilio se iba viviendo los movimientos, el movimiento catequético, movimiento bíblico, movimiento litúrgico, es decir, había una cantidad de inquietudes. Pero la iglesia estaba como estancada. Por eso Juan 23 era, como dice, para él el concilio como abrir las puertas y las ventanas para que se ventilara todo, ¿no? Y como un nuevo Pentecostés. Entonces, ahí está lo bueno y lo malo, digamos, lo peligroso del concilio. Que fueron cambios muy profundos, cambios de cosas que estaban instaladas en la iglesia hacía siglos. Y entonces hacía que algunos asumieran con mucho entusiasmo, quizás exagerado entusiasmo, todo eso, y otros se anclaran, como Sáenz dice en ese Un día un pastor, de que algunos se quedaban, querían aferrar al pasado. Y eso fue lo peligroso, la tensión y el conflicto que incluso tuvieron a nivel de clero, ¿no? Algunos exagerábamos mucho quizás por el lado del cambio, y otros quedaban aferrados a lo que ya se vivía tradicionalmente. Es la visión de iglesia, una nueva manera de ver la iglesia. Porque hasta ese momento estaba todavía como esa definición de iglesia, que la jerarquía, la jerarcología, como dicen algunos, es la jerarquía como lo supremo de la iglesia. Y la gran novedad del Vaticano II en el documento sobre la iglesia va a ser que la iglesia es el pueblo de Dios, en el cual estamos todos juntos, todos unidos, todos en comunión. La iglesia es comunión de personas. Y ahí estamos los sacerdotes, y están los obispos, y están los religiosos, religiosas y los laicos. Todos tenemos la misma igualdad y la misma dignidad por el bautismo. El bautismo nos hace igual. Y bueno, y eso lo sentía mucho al chino, porque antes del concilio, mucho antes, ya había trabajado mucho por el laicado, ¿no? Junto con el señor Raín, que era obispo allá en Talca, en Chile. Es decir, todas esas cosas que íbamos viviendo antes. Entonces, por eso digo que era el hombre indicado para ese momento. Después participó mucho del concilio, en la preparación del concilio. Y después, que se coronó con lo, para América Latina, con la reunión de Medellín, el año 1968. Que los 16 documentos del concilio, que terminó el año 1965, fueron después, el año 1968 en Medellín, fueron aplicados a la América Latina. Con un ver como es América Latina, juzgar según la luz del concilio y actuar. Fue un hombre extraordinario, un hombre más teórico que ejecutivo, pero un hombre que estaba muy al día en los movimientos de la iglesia, muy en avanzada, y desde allí inició cosas muy importantes que muchas quedan todavía con bastante permanencia, como fue, bueno, la renovación catequética con el padre don Ricardo Rodríguez de Cerrillos y con el padre Mario Hernández, con Emma Laborde, con Rubio Baroli, y con un grupo de gente que fueron, estos fueron a hacer cursos, ¿eh? Ya muchos nos parecía por lo tanto salir a estudiar por ahí, a hacer cursos, bueno, pero lo volcaron totalmente la diócesis. Con Seijas empezó el movimiento de la juventud agraria, que movilizó mucho. Hoy día parece que eso no hubiera existido realmente, pero quedan mucha gente que se formó en esa escuela de formación de la personalidad, de gente de campaña, como grupos. Monseñor Bachino inició lo que sé, el cooperativismo, como es el Centro Cooperativista del Uruguay, fundado por Monseñor Bachino, con gente mandada a estudiar por él. Ahora aparentemente algo que, digo, no ha quedado a la órbita de la iglesia, porque no era la finalidad esa, sino la órbita de la vida civil y de la organización de la comunidad. Y así como eso, muchas otras cosas. El lema era, la caridad de Cristo me apremia, o nos apremia. Es una frase de San Pablo, ¿no? O nos urge, como queramos transmitir. La caridad de Cristo nos urge, nos apremia. Y era un poco la característica de él, ¿no? Un tipo muy inquieto. Y tenía frases famosas. Por ejemplo, la frase, florece donde te han plantado, decía los laicos, como decir, cada uno tiene que trabajar en el lugar donde está, ¿no? Y bueno, y así tendría mil recuerdos, un tipo muy, muy simpático, muy agradable. La capacidad que tenía de trabajar, leía mucho y escribió pastorales muy buenas, ¿no? Una pastoral sobre la catequesis,
pastoral sobre la pastoral, la renovación pastoral, etc. Otra cosa, otra inquietud de Bachino era, por ejemplo, la pastoral de conjunto, que no es lo mismo que el conjunto de pastorales. Es decir, una pastoral en que todos los movimientos, todas las actividades estén de alguna forma coordinadas mediante un objetivo común, de modo que no estemos como en compartimento estanco, separadamente. Y trajo a un célebre pastoralista, el Monseñor Bular, que era francés, y vino al Uruguay y que prácticamente recorrió todo el país. Y eso fue movido por Monseñor Bachino. Porque una de las cosas que tuvo que hacer Bachino es organizar la diócesis. Entre las cosas que fue haciendo Monseñor Bachino fue crear parroquias nuevas. Hasta ese momento había 5 parroquias en lo que ahora llamamos la diócesis de San José de Mayo. Las parroquias eran Catedral, Escila Polié, Rodríguez, Libertad y Trinidad, cuando se agregó Flores, ¿no? Y cuando Bachino entonces asumió el cargo, al poco tiempo empezó a crear parroquias nuevas. Concretamente son estas parroquias: Barrio Industrial, el año 59, el barrio Colón, el año 62, Capurro, el año, esta parroquia, el año 63, González, el año 1959, Rafael Peraza, el año 63, Rincón de la Bolsa, el año 1960, y Luján, el año 1962. Fue una de las tantas tareas que tuvo que ir haciendo el nuevo obispo de San José. Quiero decir también que cuando comenzó la diócesis no había todavía ni faltaban mesas, sillas. Yo recuerdo que los primeros documentos de la curia los tuve que hacer a la máquina, poniendo la máquina sobre mi cama y yo en una silla. Así empezó la curia de San José. En el entorno del año 59-60, un grupo de jóvenes vinculados de alguna manera a la acción católica, pero sin que nos convenza su metodología de trabajo y sus actividades muy urbanas y muy orientadas hacia la parte espiritual, digamos, nosotros entendíamos que nuestra vida y nuestro compromiso, nuestro testimonio debía estar enraizado en las cosas de todos los días, así de sencillo, y fue que empezamos a organizar pequeños grupos por octubre de los años 61, que tomamos contacto con la diócesis de San José, que Monseñor Bachino había lanzado la idea de crear un movimiento de jóvenes rurales, que había enviado 4 jóvenes a conocer el movimiento en Europa. Vemos que la perspectiva que traían los compañeros del sur en esa época, que venían de la diócesis de San José, que puedo nombrarlo, en ese momento era Gladys Parentelli, Chichita Giribaldi, Andrés Sellane y Eduardo Arena, que habían iniciado el movimiento acá en el sur. Ya en ese momento se ha empezado a planificar un encuentro nacional para darle ese carácter fundacional al movimiento, pero ya en una perspectiva nacional, mucho más allá de las dos diócesis involucradas en ese momento. La juventud agraria vive dispersa. La primera dificultad que tiene es encontrarse con otros jóvenes. Así de simple y así de sencillo, pero así de importante también. Segundo, para hacer cosas. Y cuánta gana y cuánto deseo de hacer cosas los jóvenes. Y así es que nace entonces este movimiento, tratando de dar esa primera respuesta, de encontrarse. Segundo, los niveles de instrucción o de educación formal muy bajos. Uno de los objetivos centrales era la formación, la autoformación, la formación extraescolar, esa formación que necesitábamos para el día a día concretamente. Pero inmediatamente salían otras cosas, armábamos grupos de teatro, que eso ya era un medio cultural muy importante. Eso nos llevaba a leer, nos llevaba a expresarnos, nos llevaba a expresar en público, que era una gran dificultad de los jóvenes rurales. Y bueno, y llegamos al 31 de enero del año 65, con apenas 3 años de vida del movimiento, 4 años de vida del movimiento organizado,
logramos juntar 3.000 jóvenes aquí en San José. Yo no tengo la cifra exacta, pero creo que fueron 73 ómnibus que vinieron de todo el país. Porque él nos invita para hacer una experiencia en Francia, porque él había conocido el movimiento familiar rural y bueno, y se había enamorado de esto. Y entonces nos propone ir a Francia con otro matrimonio a tomar contacto con esa gente, con la gente que estaba en ese movimiento. Conoció esta dimensión de la iglesia. Hasta ese momento lo único que hacía era obedecer y respetar las normas y no poner escotes grandes y andar con las medias de la misa, era lo único que hacíamos. Y bueno, y daba catecismo. Desde que me casé siempre di catecismo acá en la zona. Funcionaba en comunidades chicas. Y lo que hoy se está estilando en toda la iglesia, eso ya se vivía en el año 62, que fuimos nosotros, ¿no? Entonces era contemplar a la luz del Evangelio toda su vida familiar y su vida laboral. Y bueno, y volvimos con unas ganas bárbaras de empezar a juntar, a reunirnos con otros matrimonios que estuvieran trabajando en el medio rural. Y bueno, y juntos ir realmente reflexionando y conociendo el Evangelio, que no lo conocíamos. Además, fíjate que estamos en pleno concilio. Nosotros la Biblia no la conocíamos de entonces. Vino al Uruguay, justamente como asesor de este movimiento, el padre Vigás, que es un tipo fantástico, fantástico. Bachino era el que nos animaba y nos animaba, y siempre nos estaba dando manija y diciendo que sí, que esto. Me acuerdo que las cosas que él decía era que todo Flores tenía que alimentar Buenos Aires, me acuerdo, decía, ¿no? Ahí va a haber un puente y hay que alimentar Buenos Aires, hay que prepararse y hay que tener conciencia de lo que tenemos entre manos y la tierra y el bien que tenemos y todo así, ¿no? Cada vez que te encontrabas con él salías con unas ganas de hacer cosas impresionantes, ¿no? Tomé mi primera comunión a los 7 años. Aprendí el catecismo verde. Mi catequista se llama, vive en Argentina, Pita Cabrera. Durante mi niñez, bueno, participábamos de la misa una vez al año, como era antes. El padre iba una vez al año para cumplir el precepto pascual a la zona. Y cuando yo tenía 21 años, fui invitada a ayudar a la catequista de Juan Soler, lugar donde yo viví y me crié hasta los 27 años, estuve viviendo ahí, a Mirta Cabrera, para que la acompañara. En el año 64 comienzo siendo catequista. En esa época el cura párroco de Estación González era el padre Andrés. Y bueno, él me dio un material, el libro que lo tengo todavía, se llama 100 lecciones de historia sagrada. Por ese libro comencé siendo catequista, enseñando a los niños lo que allí decía, adaptándolo lógicamente, porque es como la Biblia entera eso, pero yo lo fui adaptando. Después recuerdo que en el año 64 participé en un curso de formación que se hizo en Estación González por el padre Mario Hernández, Emma Laborde, Judy Banole, Mimo Ferro, con mucha gente de las zonas pertenecientes a la parroquia de Estación González. En el año 67, en febrero del 67, fuimos mandadas por Monseñor Bachino a un curso de formación en Tacuarembó, curso de un mes, formación de catequista, Delia Díaz, catequista de Arroyo Grande, y yo. Fue un curso muy intenso, al principio difícil para nosotros porque teníamos muy poca formación cristiana y formación también intelectual, muy poca. Nos costó mucho adentrar en el curso, pero al final fue hermosísimo, fue de mucha profundización. Un curso de un mes. El primero se hizo acá en el huerto y yo todavía no había ido, yo estaba como colaboradora ahí, de pinche nada más. Iba en el huerto. Y después ese año fue cuando él me llamó un día, dice que quería hablar conmigo. Quería que yo fuera, no lo me invite. ¿Qué lo pensar? Entonces yo lo pensé y dije, ahora lo convenzo de que no voy a ir. Y él me escuchaba y se sonreía y hacía así con los zapatos. Él movía los zapatos así y movía el anillo. Y se sonreía y se sonreía. ¡Qué suerte! Digo, yo porque sonreía. Lo voy a convencer porque yo le decía, hay personas más preparadas que yo. Tienen otra preparación, otra capacidad. Yo no.
Bueno, después que hablé y hablé, yo qué sé si hablé como no sé cuánto, me dice, de todo lo que me ha dicho no me convence nada, sigo pensando en usted, me dijo. No, quiero hablar con sus padres. El curso era una formación general. Tenías desde Biblia, que podía ser, que era Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, los Salmos. Después tenías liturgia, que teníamos en liturgia a Fischer, ni más ni menos, que uno de los grandes liturgos o liturgistas, no sé cómo se dice, que era de los consultores en el Concilio Vaticano II, un alemán, brillante, que llegó el examen y me dice, hable en español si quiere porque yo lo entiendo. Tal los nervios que yo tenía que le hablaba en francés, brrr, todo como después teníamos en sociología, que yo aprendí a conocer América Latina a través del padre Utar, que era un sacerdote sociólogo, porque nos, además de darnos clase a nosotros, después nos reunía en Lovaina con todos los latinoamericanos y hacíamos unos talleres, unos seminarios de un día, todos los meses. Después teníamos metodología, teníamos pedagogía y teníamos psicología, psicología del niño, psicología del joven y psicología del adulto. Y ya me integro a trabajar en forma full time. El Marcelo Bachillo fue un hombre de gran renovación, de grandes, mucho, muy estando al día en todos los proyectos de la Iglesia en el mundo, muy decidido y muy un poco utópico a veces en los proyectos. Por eso muchas veces decíamos que José Bachino hizo grandes cosas porque supo elegir quién las hiciera. Él las impulsó, le dio los medios, lo mandó a prepararse, pero tuvo tino en elegir gente, diríamos, eficaz para llevar allá. O sea, no todo lo hizo él, sino al contrario, él promovió y las cosas marcharon. En el año 79... los obispos se reúnen en Puebla. Allí va a estar Seijas, representando también al episcopado de nuestro país. Y el enfoque de Puebla fue el enfoque de la comunión y de la participación, que creo que fue una inspiración divina en tiempos de fracturas, en tiempos de divisiones profundas, en tiempos de exclusiones, en tiempos donde se catalogaba a los ciudadanos por letra A, B, C, donde había proscriptos, excluidos, donde había exclusiones legales y exclusiones también ideológicas. Este no es de los nuestros, este está aquí o este está allá. También era una época que vivió muchos radicalismos. La comunión, tender puentes, ser ministros de la reconciliación, como dirá el apóstol San Pablo. Cristo nos ha hecho ministros de la reconciliación, ministros del encuentro y participación. Los seres humanos somos invitados a participar. Si algo estuvo dañado en esa década de los 70 fue la participación. La participación en el Uruguay, la participación en América Latina, la participación en cada rincón. Y yo creo que la Iglesia supo ser un lugar de participación. Un lugar de participación para los creyentes, llamados a ser miembros activos de la Iglesia. Y un lugar de participación para la sociedad, porque no había espacios de participación. Esa era la gran estrategia de la Iglesia en ese momento. Seijas lo conocí en el seminario. Era un montevideano, yo era un canadito de Canelones. Y bueno, fuimos compañeros con un año de diferencia. De manera que lo conocí en el clima de compañerismo del seminario. Después de sacerdote, él vino para San José de Primera, me parece. Y yo me reencontré con él después en el año 61, cuando vine del Tara para acá. Me reencontré en forma como sacerdote. Y bueno, y Seijas realmente se entró mucho a nivel de la gente. Primero porque Jante había estado prácticamente siempre acá. Y fue un hombre que cultivó, digamos, ese relacionamiento personal. ¿No? No era un hombre de, digamos así, de gran vuelo intelectual, oratorio, o sea, más era un hombre práctico, un hombre ejecutivo, un hombre
con mucha sentido común, muy relacionado con la vida, con la gente, con los barrios. Algunos lo tuvieron catalogado como Ciudad Seijas como de un lado y otros como del otro, porque él había puesto en el escudo o en el emblema que se suele poner un obispo, siguiendo antiguas costumbres, un lema, y él puso: me debo a todos. Y realmente él estaba en los actos públicos con autoridades civiles o militares, se lo invitaban a inauguraciones de cosas, y estaba con la gente más sencilla también. Y bueno, y como obispo lo recordamos como un obispo muy, muy, muy compañero. Trajo sacerdotes también, porque otro problema que tienen los obispos es la escasez de sacerdotes. Trajo a los OMI, Oblato María Inmaculada, para el Rincón de la Bolsa, que después en tiempo de Monseñor Galimberti también toman la parroquia de Libertad. Trajo a los jesuitas que estaban en la calle de Sarandí. Recuerda que había tres: Padre Gacino, Padre Paco, decíamos, y el Padre Medina para la juventud, para la patrón juvenil. Trajo también en un momento a los padres salesianos, que tuvieron un tiempo en Libertad y también en la parroquia de Rafael Peraza, pero después se fueron. Uno, Guido, fue el último párroco de Libertad, el salesiano. Después vinieron los Obratos. Ese ser pastor de todos lo vivía también siendo pastor de cada uno. Las visitas que hacía, sus recorridas en su época de sacerdote, inclusive en sus primeras épocas como obispo en bicicleta por la ciudad, el llegar a cada casa. Y a veces uno dice, pero tenía el don de la multilocación, ese don que se le da a algunos santos, ¿verdad? De estar en varios lugares al mismo tiempo, porque es increíble el número de familias que dicen, pero Monseñor Seijas pasaba Navidad con nosotros, pero Monseñor Seijas estaba en tal fecha. ¿Cómo él sabía sacarse un ratito para cada uno, para estar cerca? Nunca se le pasaba por alto una fecha, un aniversario, un cumpleaños, una visita al que estaba enfermo. Esa cercanía es tal vez, de pastor, una de las cosas que el pueblo de San José más recuerda. De Seijas se le recuerda el obispo en bicicleta, como dijo mi esposo cuando falleció, partió un amigo. Era el amigo de mucha gente, de la gente. Hombre de tirar puentes, hombre de intentar esa difícil comunión, y hombre al mismo tiempo de buscar herramientas para ella. En ese momento, aquí en la diócesis, hay una presencia religiosa que creo que fue el signo o la herramienta de la providencia también al servicio de, bueno, de estas inspiraciones. Y fue la presencia de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, con el famoso Instituto San Ignacio de la calle Sarandí. A la diócesis se acercaron varias congregaciones, pero en particular la de los jesuitas, yo las tengo muy presente por la particularidad, por la especial modalidad que ellos tienen en su formación y también en el desarrollo de su actividad. Donde yo estuve más cercano fue en el tema de la escuela de padres. Yo en ese momento tenía hijos pequeños y nos resultó muy oportuno al matrimonio que integro con mi mujer para acercarnos y ver si podíamos recoger una educación que como padres estábamos reclamando y transmitirla a su vez a los demás. Había un sistema donde había una audición radial y folletos que se repartían semanalmente para seguirla paso a paso, y después una puesta en común con otros matrimonios donde se analizaba lo que se había visto esa semana, se cambiaba ideas, se aclaraban dudas y se preparaba para la semana siguiente donde se seguían desarrollando los temas. Lo hicieron durante años eso, en instancias que yo recuerdo por lo menos que fueron tres, como si fueran tres cursos diferentes, ¿no? Dejó un buen resultado y creo que los padres de aquella época que teníamos hijos de esa edad, seguramente nos habremos equivocado mucho, pero menos de lo que tal vez
habría sido en el caso de no haber hecho ese curso, ¿no? Era una experiencia que había en España. Y él la, y Paco Sainz la... Y yo ahí trabajé muy cerca de él porque, además de estar en la secretaría, estaba en el equipo de organización y de acompañamiento, porque había que acompañar a los grupos. Y se hacían talleres, se reunían semanalmente. Hubieron cantidad de grupos. Otra experiencia linda que hicieron ellos fue con encuentros conyugales. Y otra experiencia muy buena que hicieron ellos fue de ejercicios espirituales en la vida ordinaria, que nunca se había hecho. Dice, pues, ¿por qué no la pueden hacer? Decía Paco. Paco, le digo yo, aquí nadie se puede dar el lujo de tener un mes para irse de retiro, de ejercicio. Esa no es la realidad uruguaya. Dice, pues habría que pensar algo. Bueno, pues vamos a pensar qué cosa. Dice, ¿por qué no lo hacemos en la vida ordinaria? Entonces se hacía una semana al mes, todos los días durante una semana, así es este... Así durante un año. Que eso fue una experiencia muy linda y muy, marcó a mucha gente. Diría que lo importante y lo destacable fue que su actuación respetó mucho la inteligencia de la gente. Porque actuaron con aquello que tiene quien tiene una formación sólida, quien tiene seguridad de lo que está defendiendo y proclamando, porque se exponían al análisis en forma muy abierta, escuchaban, explicaban su postura, respetaban la de los demás y lo hacían no imponiendo ninguna idea, sino más bien en el intercambio y en la confrontación positiva de las diferentes ideas acerca de lo central que era la fe dentro del ámbito de la Iglesia Católica. Y lo hicieron con una modalidad muy humana y tratando de que fuera todo con un desarrollo, con una proyección hacia el ámbito humano, familiar, presente del día que se estaba viviendo y en el ámbito en que se estaba produciendo. Y eso es muy valioso porque muchas veces está el riesgo de que la gente teorice y se aleje de la realidad. Y ellos estaban en la realidad. Que Monseñor Seijas no llegó a ordenar ningún sacerdote en su episcopado, pero murió viendo la tierra prometida, de alguna manera, de un renacer de la diócesis. Monseñor Seijas fue preparando el terreno para lo que vendría después, ¿sí? De semilla, de crecimiento. La tierra también necesita sus espacios. Son tiempos de mucha fragilidad. Tiempos de fragilidad a nivel personal. ¿Sí? Esta sociedad posmoderna, de pensamiento débil, también de vínculos afectivos débiles, frágiles, que sabe de fragmentaciones de la vida familiar, que sabe de lo difícil que es edificar sobre la fidelidad, esta sociedad donde tantos niños y jóvenes muchas veces se ha creído darles libertad y se los ha dejado solos, esta sociedad tan cargada de fragilidades, también necesita una iglesia atenta a esas fragilidades para descubrir allí la riqueza, la presencia de Dios, que también allí está actuando, desde lo pequeño, desde lo frágil, desde lo débil. Enseguida cambió el escenario. Ya ingresamos en los años 85 con la vigencia de expectativas, con la recuperación de derechos, de libertades. Muy cargado de sueños, de proyectos, de utopías, tal vez en los mayores como nostalgia, como retorno al Uruguay de Maracaná o el retorno al Uruguay de las vacas gordas o retorno al Uruguay del Estado benefactor ballista. Y la realidad era otra, el país se había empobrecido, el país había aumentado enormemente el número de familias con necesidades básicas insatisfechas, el país tenía una cantidad impresionante, actualmente estamos llegando o en el torno del 50% de los niños creciendo en condiciones de riesgo, de pobreza,
un país mucho más frágil, un país con grandes expectativas que se encuentra con una realidad, un país que sufre, un país que tiene heridas para sanar. Y bueno, por ahí creo que también han ido las respuestas o los intentos de respuesta humildes que la Iglesia ha desarrollado en estos últimos 20 años, en estas dos últimas décadas. Hoy el mundo no puede estar dividido en pequeños potreritos o en pequeñas regiones, en un mundo globalizado. Así que esa conciencia de Iglesia, de que somos la misma Iglesia que está aquí, que está en Roma, que está en el Asia, que está también en otros rincones. Nos ha tocado vivir las dos visitas de Juan Pablo II al país. Vibramos, constituyó una renovación y dio vuelta una página fundamental de una iglesia un poquito arrinconada. Uno conserva esas imágenes de Juan Pablo II por la avenida, por Boulevard Artigas, camino hacia el lugar donde fue la celebración estupenda, formidable. Bueno, creo que esas cosas, los que las hemos vivido, nunca las vamos a olvidar. Llegué a San José de Mayo, a esta diócesis, el 18 de marzo de 1984. La iglesia, el Papa Juan Pablo II me nombraba para esta responsabilidad. Vine con las expectativas, con la novedad de desarrollar mi tarea de pastor, de cabeza visible de esta iglesia diocesana, en un lugar donde evidentemente ya había habido obreros en la viña del Señor, había habido una siembra generosa. El lema que asumí fue unas palabras del apóstol San Pablo que encontré en la carta a los Corintios: mi fuerza, mi fortaleza radica, se alimenta, se sostiene en mi debilidad. Y yo entendí que eso era una garantía, que no iba a poner la fortaleza en otras políticas, en otras estrategias, en otros inventos, sino mi propia debilidad convertida en una súplica permanente de que no quería engañar al Señor ni a la gente. Mi confianza está en que el Señor actúa. Actúa también en las fuerzas pobres, en la debilidad de los medios. La debilidad, más que ser una desgracia, puede ser para el cristiano también una gran ventaja. En una sociedad que estaba al mismo tiempo en un proceso muy importante, estaba recuperando otra vez un periodo democrático que había sido suspendido en los años de la dictadura. Así que me tocó asumir eso. Recuerdo aquellas primeras visitas que hice al penal de Libertad para ver a algunos presos, porque las familias que estaban en Suecia me pedían que me interesara. Una presencia de Monseñor Galimberti acompañando a las familias, especialmente a la familia de los desaparecidos, tirando puentes de reconciliación, de reencuentro, de sanación necesaria, no desde un rol político, desde un rol pastoral, pero una presencia muy activa y con gestos muy concretos. Algunos públicos, como declaraciones que fueron bastante consideradas y resonadas por los medios de comunicación, y otros más bien en gestiones personales, tratando de tirar puentes de reencuentro también en algunas familias. Pablo es el tipo más, diríamos, intelectual, más mediático en el buen sentido. La prueba está que sigue saliendo, se hace más conocido por la televisión y por la prensa, que, ¿verdad?, porque es su característica, y bueno, es una forma también positiva de proclamar el Evangelio en momentos difíciles. Es la voz, el rostro, diríamos, de la Iglesia para muchos. Los periodistas y los medios enseñan mucho a que el obispo no puede hacer pesados discursos, largos, lucubraciones. El periodista quiere preguntas rápidas, al instante, y a veces las preguntas más sorpresivas. Encuentro FM, la radio en el alma. Un
gran sueño que costó esfuerzo, pero que gracias a Dios y gracias a San José, nuestro patrono, a quien le encomendé esta tarea y este empeño, se logró conseguir la primera onda adjudicada a la Iglesia Católica en la República Oriental del Uruguay. Y le pusimos el nombre de FM Encuentro, porque sintetiza encuentro, encuentro entre seres humanos, encuentro de unos con otros, encuentro de uno con los adversarios, encuentro con los valores que dan sentido, y encuentro con Dios, y encuentro con Jesucristo, plenitud del encuentro de los seres humanos con Dios nuestro Padre. Gracias a Dios, esta diócesis ha sido regalada por un clero joven, unos cuantos sacerdotes, muchos de los cuales están sirviendo en las distintas comunidades de nuestra diócesis en el momento actual. Como yo decía, hacía 20 años que no entraba un seminarista al seminario cuando yo entré. Desde ese momento al presente siempre ha habido seminaristas de San José en el seminario. En el momento actual hay 4. Nos alegramos de ese renacer vocacional, porque Dios también va regalando pastores a este pueblo que lo acompañen, que lo ayuden a encontrar caminos. Indudablemente que en la vida del obispo el momento de la ordenación sacerdotal es muy lindo, es un momento en el cual es como el padre que transmite su carisma a un hijo, como alguien que de pronto lo ha visto desde joven y después lo ve ya crecido, en condiciones de asumir una responsabilidad. Nos ha alegrado cada ordenación que hemos podido hacer, hemos hecho unas cuantas. Trajo también religiosas, las hermanas chilenas que están en Rafael Peraza y la hermana Paz que está ahí en el obispado. Están a punto de venir para noviembre las hermanas canadienses, que ya también vinieron varias veces, por un mes, pero ahora van a ir a radicarse en Rodríguez. Incorporamos a la diócesis la comunidad de Almarutá, cuyo carisma es justamente la dirección espiritual, el acompañamiento, la tarea de escucha, de orientación, el mano a mano, que hoy en el mundo donde hay tantas confusiones necesitamos siempre un oído y un corazón disponible, con tiempo, con una agenda que se ofrece a quien acude para escucharlo, para plantear y para buscar en definitiva a Dios en su vida como clave de la felicidad humana. Logramos un acuerdo con el instituto, con el INAME, hoy INAU, y se logró poner en marcha esta tarea de apoyo a niños o hijos de familias fragmentadas, de familias a veces muy débiles. Bueno, eso fue un paso adelante que muestra que la compasión de Cristo y que su amor tiene, como decía hace un momento, muchas formas de expresarse. Los ministerios laicales sí empezaron en esta época de Pablo Galimberti, ¿no? Es que ya están instalados estos ministerios laicales en Rincón de la Bolsa, en Libertad, en Capurro, en Rodríguez, en Luján, Santísima Trinidad, en la Catedral, en el barrio Colón. Estamos llegando a casi todas las parroquias, que más o menos sabemos lo que es, ¿no? Consiste en que contemos con laicos, también, no solamente para lo propio, lo específico del laico, que es ocuparse de las cosas temporales, las cosas del mundo, diríamos, ¿no? Para instalar el reino de Dios donde se vive, sino también pueden hacer tareas ministeriales que son más propias de la Iglesia. Y ya hay ministerios, por ejemplo, de visita a los enfermos, ancianos, ministerio de la esperanza, consiste en encargarse de exequias, velatorios, entierros, ministerio de la caridad, de acción social, y el ministerio de coordinación de la catequesis, y los laicos se van sumando de a poco en eso. El documento sobre la Iglesia y el documento sobre el apostolado de los laicos nos hablan del ministerio como algo esencial a la Iglesia. No es una opción arbitraria que hace un cura. No, que la Iglesia necesita la participación de los laicos en las cosas también propias de la Iglesia, menos las que son específicas del cura, exclusivas del cura, como la celebración de la misa, la confesión, la unción de los enfermos.
Ahí se iniciaron los movimientos de cultura de cristiandad, más o menos en 1987, que es un movimiento que existe, que sigue funcionando, no en todas, pero en casi todas las parroquias de la diócesis. El cursillo ha sido uno de los de las herramientas, en definitiva, para anunciar el Evangelio a la gente que de pronto tuvo fe, pero nunca la cultivó, nunca se encontró con Cristo. Se encontró con ritos, con cosas, con procesiones, con rituales dispersos, pero no se encontró con lo principal. Con la llegada de Monseñor Pablo Galimberti y también en los primeros 10 años de su episcopado, comienzan poco a poco a rearmarse algunas estructuras diocesanas. Como único sacerdote joven me encomienda el oficio catequístico, pero también de alguna manera desde el oficio catequístico una tarea de animación pastoral en el conjunto de las parroquias. El oficio catequístico en ese periodo, en esos años, era el oficio catequístico y al mismo tiempo era un servicio de animación pastoral que pretendíamos hacer llegar a los distintos rincones de la diócesis. En el 84 viene Monseñor Pablo Galimberti. Entonces, ya a esa altura la catequesis no había tenido esa movilidad, es claro, que había tenido al comienzo, esos empujes fuertes. Y cuando viene Monseñor Pablo, nosotros había lo que le llamábamos el oficio diocesano, pero provisorio. El hermano Héctor da Rosa, muy conocido de mucha gente y muy querido también, Matilde Bataglino, Aurora Fonseca, y bueno, ahí me habían invitado porque aparentemente me querían un poco, no para que pudiera hacer mucho. En ese momento tuvimos una entrevista apenas llegó Monseñor acá, y me acuerdo que ahí en calle 33, donde nos recibió, nos planteó cómo estaba la catequesis, cómo era él, con todas sus ganas de conocer la realidad. Y bueno, Héctor, Matilde y Aurora hablaron. Yo en ese momento la única inquietud que tenía, estaba Nelson también, la única inquietud que tenía era un grupo de gurises que ellos, se habían preparado para la primera comunión y que ese año tomaban la comunión, y la gran preocupación era cómo continuar. Creo que todo lo que hablé en esa entrevista fue: Monseñor, ¿se puede organizar algo de perseverancia? Y él dijo: hagan. Esa libertad que Monseñor Galimberti siempre dejó al laico para que hiciera. ¿Tenés ideas? Plantealas, hacelas. Bueno, eso fue lo que yo sentí esa tarde. Y bueno, a partir de ahí se ordenó Nelson, y Nelson fue el director del oficio catequístico diocesano en esa etapa, ¿no? Una etapa también en donde empieza a renacer con fuerza la catequesis. A mí se me pintaba el comienzo del tiempo de Bachínola, cómo se movía todo, todos los ámbitos, todas las edades, catequesis para todos. Y Nelson tuvo una visión también muy grande, y la de formar gente. Fue su objetivo en el comienzo y formó mucha gente. También bajo el impulso de la Semana Latinoamericana de Catequesis en Quito, la catequesis que encuentra en la comunidad cristiana como el lugar de la catequesis. Se decía que la comunidad era el lugar, la fuente y la meta de la catequesis. Hacia el año 85, y con un muy importante aporte uruguayo, especialmente a través de algunos catequetas como el padre Roberto Viola, se elaboran unas líneas comunes para la catequesis de América Latina. La catequesis de América Latina descubre que en su caminar hay ciertas líneas comunes que vienen de una nueva visión de lo que es la revelación divina, aplicar a la catequesis lo que había sido la constitución Dei Verbum sobre la revelación divina del Vaticano II, un descubrir los caminos pedagógicos que reflejaran la pedagogía de Dios, un descubrir la necesidad de la triple fidelidad de la que hablaba Juan Pablo II, fidelidad al hombre,
fidelidad a Jesús, fidelidad a la Iglesia. Esa fidelidad se expresa también muy fuertemente en esos años en un renovado empuje de formación de catequistas. En el año 92, con el primer Congreso Diocesano de Catequesis, que juntó alrededor de unos 500 catequistas de cada uno de los rincones de nuestra diócesis. Les doy a todos la bienvenida a este primer Congreso Diocesano de Catequesis. En lo personal, lo vivo como un momento de encuentro o de reencuentro con cada uno de ustedes, con quienes realizan esta tarea tan importante de la catequesis. Para ustedes, me imagino que será un momento también de reencontrarse con una familia. Son parte de un cuerpo, parte de una familia que tampoco empezó ayer, sino que tiene una historia. Una catequesis que había tomado fuerza redescubriendo su identidad. El avance pastoral siempre se da replanteándonos cuál es nuestra misión, reencontrándonos con nuestra identidad, reencontrándonos con para qué estamos y reencontrando y descubriendo nuevas dimensiones en ese misterio que Jesús nos invita a vivir. En el año 93, siendo el padre Nelson responsable de catequesis diocesana, me pidió para que integrara un equipo de catequesis rural junto con Irma Rapetti, Lidia Bentancor, Agustina Boyano, Teresita Adán y Totícenos, hoy fallecida, integramos ese grupo. Desde ese momento hasta hoy, como que a pesar de no vivir en el medio rural, seguí siendo siempre catequista rural. Desde esa época como formadora, como persona que acompaña al catequista rural. Hacíamos cursos de formación, a veces de 2 días, a veces de 1 día entero, siempre guiados por él. Luego, por ese grupo, digamos, ¿no? En aquella época hacíamos un boletín, el boletín de la catequesis rural, donde tratábamos de dar un mensaje, la palabra del obispo, las noticias, las actividades que íbamos haciendo. Pero también se nos da la oportunidad, cuando se abre Encuentro FM 103.3, de que tuviera la catequesis rural los días sábados un espacio del mediodía en Cristianos Hoy. Algo que rescato también del valor de la catequesis rural, de la catequista rural, es que la catequista rural asume un compromiso en su zona, ya que participa en las comisiones de la escuela, en las comisiones de los caminos, en las policlínicas, fomenta todo lo que sea el mejorar el ambiente, el medio en que se vive. Y junto con esa etapa de formación, se hizo una experiencia que para mí es entrañable y fue la experiencia de trabajar con preadolescentes, una etapa de los chicos, desde los niños a la adolescencia, ¿no? Esa etapa que quedaba como con 4 años en el aire para después, con un lacito, engancharlos en confirmación. Bueno, queríamos de alguna manera que se cubriera. Y se armó un equipo precioso, precioso equipo. Ramón Martínez, bueno, Nelson a la cabeza. Ramón, Ana Camejo, Cecilia Cabrera, Ilse Scholderle, Juanita Pinto. Y bueno, y todos los martes, como una historia nada más, todos los martes nos reuníamos a preparar lo que iba a ser un itinerario catequístico de 4 años para los adolescentes de nuestra diócesis. Porque comenzó en la catedral, siguió en Barrio Colón, se extendió a Rodríguez, se fue a Flores. Y así hubo una etapa brillante de mucho trabajo con los preadolescentes. Campamentos, retiros. Después de la crisis de los movimientos de acción católica especializada, HAC, HEC, HIC, HOC, HUC, va a surgir una nueva pastoral juvenil
a partir del año 76, en ese encuentro en Juan 23, Mario Hernández, encargado de la pastoral juvenil desde el 76 hasta el 79, donde va a asumir Juan Antonio Medina, sacerdote jesuita, que sabe captar la propuesta para los jóvenes de Puebla y formular una metodología de trabajo que él va a impulsar con más y menos éxito, con momentos muy fuertes y de los otros, como todas las cosas humanas, pero en esa década del 79 al 89. Después de eso me tocó un tiempo de acompañar una transición, después del cual se hizo cargo de la pastoral juvenil el padre Alejandro Galecio, primero como asesor de la pastoral juvenil diocesana y en un periodo también como asesor nacional de la pastoral juvenil. Posteriormente el padre Sergio Pinto, un joven sacerdote. Como vemos también, los sacerdotes jóvenes que se iban incorporando en la diócesis iban asumiendo distintos ministerios y permitiendo diversificar la acción pastoral. Con la animación del padre Sergio, San José se anima a ser sede de una jornada nacional de los jóvenes. Una linda jornada aquella que celebramos en San José. Yo destacaría los preparativos donde todos colaboraron, todos, los que estaban en el inicio allá en el parque, en el Parque Rodó, después la caminata, después los trabajos, después la concentración en la Plaza 33. Bueno, creo que eso fue hermoso con aquella misa final en el atrio de la catedral. Creo que San José mostró que tiene capacidad también para organizar, mostrar esa hospitalidad, y creo que quedamos contentos por el mensaje que se pudo transmitir y por la alegría que se contagió en aquella hermosa jornada. Hoy la pastoral juvenil está acompañada por dos laicos, una laica consagrada, Rosana, por un laico joven, un profesional, un psicólogo, pero muy cercano a los jóvenes, que están animando esta pastoral juvenil con nuevos entusiasmos, con nuevos bríos, con nuevos desafíos. Los jóvenes posmodernos tienen otros perfiles, tienen otras necesidades. Rosana y Aníbal Ortiz, este joven al que yo hacía referencia, en este momento están acompañando eso, esas nuevas realidades. Y yo creo, entonces, mirando globalmente los 50 años, es para celebrar, es lo que yo pienso decir, es 22. Pues si nos convocan, ¿para qué? ¿Para llorar o para celebrar? Entonces tenemos que saber ver las cosas como para que es realmente hay motivos suficientes para celebrar. También para decir, bueno, no todo fue perfecto, porque nunca en el orden humano las cosas son perfectas. Pero cada obispo, por ejemplo, con sus características propias, aportó cosas muy positivas a la diócesis. Eso hay que reconocerlo. Tanto Bachino, como Seijas, como Pablo Galimberti. En ese aspecto, creo que, por ejemplo, los sacerdotes de cada diócesis estamos más unidos, a pesar de la diferencia. Respecto de estos 50 años de la diócesis, me parece que es un motivo importante de festejo, porque se implantó acá un centro que, con la presencia de Monseñor Bachino y luego de los obispos que lo sucedieron, se acercó a la gente la actuación de la Iglesia, y eso es algo muy importante. La Iglesia, una de las cosas que está necesitando es una presencia muy cercana a la gente de a pie, a la gente que es creyente y que necesita verse reflejada en las actuaciones de la Iglesia, y es muy importante que la Iglesia esté presente para eso, que los acompañe, que los comprenda y que les haga sentir como un asunto de pertenencia toda la actividad de la Iglesia, y en este caso de la diócesis. Hoy no ejerzo como catequista rural, pero continúo ese ejercicio. Creo que lo haré eternamente, porque el catequista se nace y se vive siempre siendo catequista, en el lugar que nos toque vivir.
De manera que cada uno puso algo de sí, marcó parte de la diócesis y de alguna forma lo pudieron hacer porque hubo quienes colaboraban con ellos. Aquí pasamos crisis grandes en la diócesis, aparte de la crisis social e institucional que todo el país, también dentro de la diócesis de la iglesia hubo momentos difíciles, queda mucho por hacer, y bueno, de alguna manera yo estoy satisfecho con... Yo alguna vez decía en alguna reunión, yo estoy muy contento también con mi defecto, ¿no? Y como limitaciones. Decía, bueno, me tocó vivir esta vida con mis capacidades y mis limitaciones. Creo que la viví con sinceridad. Muchas cosas las pude haber hecho mejor. También había podido hecho cosas mucho peor de las que hice. Y en estos 50 años me parece que la diócesis ha hecho muchas cosas. La Iglesia presente a través de centros CAIF, clubes de niños, hogares para niños, la Iglesia presente a través de una pastoral social, la Iglesia presente a través de comunidades de bases cercanas a cada barrio, pero la Iglesia recordando también una misión específica. Dice Jesús, no solo de pan vive el hombre, que la Iglesia uruguaya hoy está diciendo no solo de panes vive el Uruguay. El Uruguay necesita planes de emergencia que atiendan a las necesidades materiales, pero el Uruguay necesita reencontrarse también con valores que alimenten la vivencia, con proyectos de país que entusiasmen. Y el Uruguay necesita encontrarse con esa necesidad profunda de Dios que habita en todo corazón humano. La Iglesia necesita recordarse como casa. La Iglesia es la barca de Pedro, pero es también la casa. Es la casa que recibe, es la casa que tiene las puertas abiertas y es la casa que prepara, la gran casa para todos los seres humanos. Que para mí, así como experiencia y como una marca para toda mi vida, fue el descubrimiento de nuestra misión y nuestro compromiso de bautizados, de laicos. Tenemos que respetar la fe del carbonero, es decir, cuando ustedes vayan, respeten, porque hay mucha gente que tiene muchísima fe, aunque no tenga formación, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos que dar formación, porque yo le pregunto a ustedes, si ustedes están, se quieren poner ahora, ya adultos, el vestido de primera comunión, ¿se lo pueden poner? No, se le empieza a deshacer, a desarmar de por todos lados. Bueno, ustedes crecieron en cantidad de otras cosas y no crecieron en la fe. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer y acompañar a todos los laicos. Pensamos que la invitación que gráficamente sintetiza estos momentos que vivimos ahora es la palabra del Papa inspirada en el Evangelio que nos invita a navegar mar adentro. Naveguemos, continuemos en esta audacia de anunciar a Jesucristo en todos los momentos y circunstancias, en tiempos donde el mar se agita, donde las olas vienen de un lado y del otro, donde aparecen tiempos nuevos, desafíos a las culturas, interpelaciones, interrogantes, cosas que no se entienden, cosas que están enredadas. En todos los campos de la vida, de la familia, de los vínculos humanos. Bueno, naveguemos mar adentro, o sea, no nos quedemos como espectadores en la crítica o en la mirada un poco de curiosidad. Naveguemos, entremos. La levadura tiene que entrar dentro de esta masa que se mueve y que necesita esa presencia de Cristo desde adentro, que toque el corazón. Y pedimos que nos siga dando fuerzas y que le dé fuerzas a esta iglesia diocesana, que no se achique nunca de evangelizar la verdad de Cristo, la vida de Cristo, la esperanza de Jesús. Thank you.
Thank you.